Hoy es muy fácil comprar un libro, pero nos hemos puesto a pensar cuánto ha tenido que avanzar la humanidad para que nosotros podamos tener un libro en nuestras manos. Hoy vamos a hablar sobre Johannes Gutenberg y la invención de la imprenta que fue el invento que cambió el mundo. Después de muchos años de investigaciones y de mucho ensayo, error y volver a ensayar en el más absoluto secreto, finalmente en 1450 Johannes Gutenberg logró inventar la imprenta de tipos móviles, dando vida a un sistema que transformaría la difusión de los saberes primero en Europa y después en el resto del mundo entero, convirtiéndose así en uno de los inventos que mayor impacto ha tenido en la historia de la humanidad. Antes de continuar con esta historia tan interesante, te recuerdo suscribirte a nuestro canal y recordarte que también estamos en Facebook, en Instagram y en X. Allá también puedes seguirnos. Sobre Gutenberg es muy, pero muy poco lo que se sabe. Como que su nombre real era Johannes Genfleisch, que nació en Maguncia cerca del año 1398. Que el nombre Gutenberg viene de la casa de su familia. Que su papá fue un hombre rico e influyente en la ciudad y que se dedicaba a la orfebrería. Se cree que estudió en Erfurt y que en 1434 se estableció también como orfebre, al igual que. Que su papá en Estrasburgo se cree que tenía muy mal carácter y se cree por dos razones a saber. Primero fue que tuvo que afrontar una querella que le interpuso una dama por haber roto su promesa de matrimonio. Y lo otro fue que hizo encarcelar a un paisano suyo porque le debía dinero. Era muy hábil para las cuestiones técnicas y tenía grandes dotes como empresario. En 1437 descubrió un sistema para pulir piedras preciosas que lo usó para fabricar espejos que compraban los peregrinos. Es que los peregrinos llevaban espejos pegados en el sombrero, en la túnica, en sus bastones para captar los destellos de las reliquias y de las imágenes sagradas, porque en medio de todas esas creencias que había en la Edad Media se creía que los espejos transmitían todas esas bendiciones de estos objetos. Aunque paralelamente Gutenberg llevaba tiempo trabajando en secreto en un sistema para fabricar libros mecánicamente, usando caracteres metálicos, porque desde hacía muchísimos siglos los textos se reproducían haciendo copias manuscritas, que hasta el siglo XIII era un oficio casi que exclusivo de monjes dentro de los monasterios. Pero con la creación de las universidades, estas se dedicaron a copiar manuscritos, creando talleres que llegaron a emplear hasta 50 copistas. Ese era un trabajo cuasi industrial. La producción de manuscritos evolucionaba, comenzaron a usar más el papel porque el pergamino era muy caro y mucho más dispendioso de obtener y de trabajar. Aunque ya a finales del siglo XIV se había difundido en Europa la técnica del grabado que permitía imprimir varias imágenes sobre tela o papel a partir de una única plancha. Este fue un principio de lo que más tarde sería la imprenta, pero se Orientó a la impresión de imágenes piadosas y a opúsculos religiosos, pero que eran impresos por una sola cara. Pero esas planchas eran de madera grabada y tenían dos inconvenientes. El primero era que se demoraba mucho en tallar una plancha. Y el segundo inconveniente era que se podían imprimir muy poquitas copias, porque como eran de madera se dañaban muy rápido. La genialidad de Gutenberg fue crear un sistema que permitió imprimir mecánicamente los textos escritos sin necesidad de grabar o tallar cada página. ¿Y entonces cuál fue la solución? Pues los tipos móviles, que eran letras talladas en metal que se combinaban unas y otras para formar las palabras, después las líneas y así cada página. Este proceso permitía reproducir escritos con mucha mayor rapidez, lo que garantizó un éxito al inquieto Maguntino. Algunos historiadores se han empeñado en decir que Gutenberg no fue el primero en inventar la imprenta, de tipos móviles obviamente que hay un caso documentado en el siglo XI en el lejano oriente, en China, pero ese invento jamás llegó a occidente, Gutenberg es hoy reconocido como el inventor y el padre de la imprenta de los tipos móviles, aunque hoy aún, hace casi 6 siglos no se sabe exactamente cómo lo hizo, al parecer los primeros ensayos los hizo Gutenberg en Estrasburgo y contó con el apoyo de sus socios en la empresa de fabricación de espejos pero siempre tuvo la obsesión una verdadera obsesión por mantener en secreto como era el cuento de la prensa es que Gutenberg sabía que la imprenta era como el tal huevo de colón que después que conoces el secreto es facilito de hacer tenía toda la razón y al morir uno de sus tres socios en el negocio de los espejos se generó un conflicto entre ellos por lo que se les desbarató la sociedad y Gutenberg tuvo que regresar a Maguncia. Allá estaba en el año de 1448 buscando nuevamente socios capitalistas para su nueva empresa. Y un rico comerciante de Nuremberg le prestó 800 florines para la fabricación de ciertos instrumentos y le prometió 300 florines adicionales para algo relacionado con unos libros. Los investigadores creen que este dinero fue para imprimir la célebre Biblia de Gutenberg de la que se estima que se imprimieron entre 180 y 200 ejemplares también imprimió un manual para aprender latín y unos formularios imagínense para obtener indulgencias del papa que eran importantísimas en esa época se cree que a pesar de la gran inversión inicial la empresa debió ser muy pero muy rentable desde el comienzo en 1455 su socio acusó a Gutenberg Gutenberg de haber gastado la plata que le había prestado para fabricar libros en otra cosa. Y adivinen qué, ganó la demanda. Y obviamente, el impresor no tenía plata para pagarle porque eran 1200 florines en total, incluyendo los intereses, por lo que le tocó entregar casi todas sus máquinas y el material de impresión. Seguramente, como ya dijimos que Gutenberg tenía un mal carácter, debía ser un socio bastante incómodo. El socio se quedó con el negocio, el que puso en marcha con la ayuda de uno de los impresores que trabajaba para Gutenberg, que conocía la técnica, que además terminó siendo su yerno. Y entre los dos crearon uno de los talleres de impresión más prósperos de toda Europa. Pero Gutenberg se quedó al menos con una prensa con la que siguió trabajando en Maguncia y en la que imprimió El Catolicón que era un diccionario latino escrito por Johannes Balbus, que fue muy, pero muy apreciado durante toda la Edad Media. En 1462. Maguncia fue asaltada por las tropas de un poderoso príncipe, que dicho sea de paso, era también el arzobispo. En los cruentos combates fueron asesinados 400 ciudadanos y después la ciudad fue completamente saqueada por los vencedores, por lo que muchos artesanos y comerciantes tuvieron que abandonar la plaza. Entre ellos huyeron varios impresores. Esta diáspora permitió la rápida difusión del arte de la imprenta. Primero a lo largo del ring, después en toda Europa. Primero llegaron a Roma en 1467, después a París en 1469 y más tarde en Segovia, España, en 1472. Gutenberg se quedó y fue víctima de una terrible represión ordenada por el arzobispo que le confiscó su casa familiar llamada la Gutenberghof. Recuerden que antes les dije que su apellido venía de esa mansión. Le tocó exiliarse un tiempo en una ciudad cercana donde hay evidencia que pasó por muchísimas dificultades económicas. No se sabe si cuando regresó a Maguncia pudo trabajar como impresor porque ya estaba muy viejo y había perdido su patrimonio. Aunque en 1465 finalmente el cruel arzobispo de Maguncia reconoció la valía del impresor y lo vinculó a su palacio con unos ingresos anuales fijos y un vestido de cortesano y suficiente trigo y muchos toneles de vino para su casa. El hombre murió tres años después en febrero de 1468 a los 70 años cuando era todo un venerable anciano para esa época. Bueno amigos, hasta aquí y en muy grandes rasgos, la historia de Johannes Gutenberg, el inventor que cambió al mundo. ¿Qué opinas? ¿Que no se sepa nada sobre la forma como llegó a diseñar la prensa de tipos móviles? Nos encantará conocer tu opinión sobre esta historia y sobre esta pregunta que te acabo de hacer abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos. Videos de nuestro canal. ¡Ah! Y es que si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!